de la semana y vamos a la editorial. Dentro de la editorial te voy a pedir la foto de Rita, que ya te la mandaron con un zócalo. Podés sacar el de la editorial para que se vea el zócalo de... Todo en la editorial. La foto política de la semana, que la de voto con el Papa, primero te la pido. Pasamos a la editorial. Con el zócalo de editorial, hablo con esto con otro, te voy a pedir la foto de Rita, que te pido que saques para que se vea, y después las tres placas con la flecha. Las dos placas con la flecha. No.
agenda política. Periodismo político de verdad. Muy buenas noches, bienvenido, qué gusto y qué placer enorme saludarlos a todos ustedes. Estamos en vivo por la pantalla de TV Luján. Pasada la hora 21, hacemos agenda política para todo el partido de Luján en vivo, lunes 29 del mes de mayo. Se nos va mayo, nos metemos directamente en la recta final hacia definir definitivamente, y valga la redundancia, lo que va a ser el armado político en Luján. Por eso, los programas políticos de este canal y de la provincia y del país, puedo decir, toman protagonismo en la ciudadanía, porque comienza a definirse un panorama electoral apasionante, comienza a definirse un panorama electoral que tiene muchos jugadores que van a tener que ir como un tablero de ajedrez acomodándose a lo que pase. Recta final. Hoy vamos a analizar profundamente el escenario político de nuestra ciudad. Obviamente somos Agenda Política en un rato en vivo para analizar a modo de Agenda Política y el bloque, yo creo que es el bloque más mirado en las redes sociales. Ya está Silvia Pepó Batallanes, la conductora de los almuerzos, de la urna, nuestra colega, nuestra amiga, sentada en Agenda Política para analizar al modo de ella, al modo de ella, al modo mío, lo que pasa en la política de Luján. Armados por aquí, reuniones por doquier, fotos por aquí, frases por allá. Se comienza a definir el panorama político de lo que van a hacer las PASO en Luján. En instantes lo analizamos junto a Pepó Batallanes. El que retoma fuerza y saca la cabeza cada vez más es Marcelo Musso, que de la mano de Joaquín de la Torre y del PRO quiere tener protagonismo en las PASO. Vamos a analizar también, y hablando de Marcelo Musso, ya está en los estudios de TV Luján para charlar con nosotros el hombre de Joaquín de la Torre, el hombre de Patricia Bullrich, el hombre que quiere volver al ruido político en horas de definiciones dentro de Juntos, con reuniones y café por doquier, para definir un armado que todavía tiene incertidumbres, pero con algunos sucesos políticos ocurridos en el fin de semana largo. Yo les digo que en un rato vamos a empezar a analizar un posible aclaramiento de algunas cuestiones. Bien, la foto política de la semana en instantes. Antes quiero hablar del Consejo Deliberante. Hoy, sesión especial convocada por la Presidencia para la rendición de cuentas. Fracasó totalmente la grita de por medio. Según la gente de Todos, algunas incoherencias y algunos desacuerdos dentro de la oposición truncaron la sesión, pasó a cuarto intermedio para mañana. Algunos indicaron que el Frente de Todos quería voltear la sesión, entre comillas y políticamente hablando, para no exponer lo que va a ser una no aprobación de la rendición de cuentas 2021 del gobierno de voto, aclarado por la oposición. Todo tiende a que algunas reuniones de por la tarde, mañana, el quórum esté en la sesión especial y se debata la rendición de cuentas 2021, que no va a ser aprobada por la oposición, y esto lo sabemos porque lo han dicho públicamente. Hablan de algunas incoherencias a través del Tribunal de Cuentas con lo que tiene que ver con obras y un montón de cuestiones más. Lo dicho, y el título es que mañana no se va a aprobar por parte de la mayoría opositora en el Consejo Deliberante la rendición de cuentas 2021 del gobierno de Leonardo Botto. Hablo de Leo Botto, que se clavó un fin de semana en Roma para que sea la foto de la semana. Esta es la foto de la semana, obviamente Botto junto al Papa Francisco, la actividad de escuelas ocurrentes, la fundación, la organización que fundó Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco, convocó a intendentes bonaerenses para hablar de ecociudades. Atención con esta información. ¿Habló Botto con el Papa por el escándalo del basural de Luján? Según fuentes, hubo un lobby importante del intendente con organismos internacionales para que intervengan rápidamente y destraben la paralización de la obra del basural. Ecociudades, ciudades sustentables, reunió en Roma, esta es la foto política de la semana, Botto saludando al intendente. Vuelvo a repetir, ¿habrá novedades pronto y la Iglesia y alguna institución internacional puede meter cartas en el asunto sobre el tema del basural? Botto me dijeron que se encargó de meter el tema en la agenda de su viaje a Roma y puede haber novedades.
De la foto de la semana, vuelvo al piso, me meto rápidamente en la editorial. La editorial que habla de lo que trascendió en las últimas horas, en los últimos días, del escenario electoral dentro de Juntos. Se denomina oposición polarizada. Ese es el título de editorial. Porque se habla, y muy fuertemente, de la posibilidad de dos listas nada más en Luján. Cuando se hablaba y había maniobras y comentarios dentro de la oposición que podía haber listas para todos, entre comillas. Lo que abre el debate y grande es lo que trascendió y lo que hablan diferentes espacios de la oposición que habría un escenario con dos listas. La posibilidad de una tercera lista la puede llegar a tener el radicalismo. Atención con esto. ¿Quién pateó el tablero en los últimos días? ¿Quién clavó un asado de mesa chica junto a Grindetti y a Retondo? Es Rita Salaverry, que marcó un poco la cancha. Y esta es la foto. Atención con esto. Salaverry sacó chapa en la mesa chica de Grindetti y Retondo. No es una foto que se saca cualquiera, lo tenemos que decir. Y ahí estuvo ella. Dentro de la foto, obviamente que está Grindetti y está Retondo. Está Alejandro Finocchiaro, el exministro de Educación de la Nación. Está, obviamente, candidato en La Matanza, Finocchiaro. Retondo, Grindetti, Hernán Bartelis, lo vemos el intendente de Azul, Martín Yesa, el intendente de Pinamar, Adrián Urrelli, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, mano ultraderecha de Grindetti, Santi López Medrano, exministro de Desarrollo y candidato de San Martín, Matías Rancini, diputado, Walter Lanaro, senador, también lo vemos a Roberto Cuatromano, extrema confianza de Retondo y exdiputado, Hernán Gómez, ex subsecretario de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, y Karina Spala, la esposa de Grindetti. Una foto que abre un panorama de la oposición polarizada. Y hablando de oposición polarizada, tenemos estas dos placas, que para nosotros hoy es lo que definiría este escenario. Lo vamos a charlar obviamente con Marcelo Musso. El escenario de Juntos hoy junto a Patricia Bullrich. La tiene a Rita Salaverry como líder para nosotros. La UCR, que dijo que va a estar donde va a estar Abad, con la posibilidad de meterse dentro de ese armado o con la posibilidad de una lista Juntos. Ignacio Castaño, que hoy como bola sin manija, para él y para gente de su sector, podría llegar a tener un lugar. Otros dicen que va a tener que ir a hablar con Rita Salaverry para buscar un lugar. Lo dicho, dentro de la mesa de Bullrich somos Luján y Marcelo Musso con el impulso fuerte de Joaquín de la Torre buscando también su espacio dentro de Patricia Bullrich. Ya está Marcelo Musso, lo vamos a charlar con él. El panorama de la polarización. ¿Qué pasa del otro lado frente a la reta? Grifini, con la bandera arriba, el hombre que ha declarado ser el precandidato, el hombre que hoy, según él, tiene esa lista. ¿Y dónde están las sorpresas? Obviamente, De Mares va a tener que ordenarse ahí atrás. Fernando Caset, muchos dirán, ¿Fernando Caset en esa foto? Lo que me dijeron es que charla con Grifini y propondría no ser él el que tenga lugar del Ateneo Ricardo Alfonsín. Pondría o a Charlie Romero o a gente de su confianza para formar parte ahí. Esta también es una noticia. Evolución radical también dentro del espacio. ¿Por qué? Porque Tetaz está coqueteando con la reta. Evolución estaría con la reta y por eso lo tenemos que poner aquí también en Luján. Lustó, perdón, tiene razón. Dije Tetaz, Lustó coquetea con la reta y por eso tengo que poner esa flecha con Evolución acá. Donde Pelagata se saca fotos en sus redes sociales siendo precandidato, diciendo que va a ser precandidato. Pelagata, Alexis Nicolás Pelagata. Y la coalición Cívica Ari, también lo tenemos que poner ahí. Porque ya dijo Lilita Carrió, una persona que quiere mucho Pepó. Después vamos a charlar cómo le dio Pepó en una editorial a Carrió. Bueno, la coalición Cívica Ari, también con esa flecha ahí en el larretismo. La ensalada con el escenario de Juntos polarizado, para nosotros es ese. No sé qué piensa Pepó, ya lo vamos a analizar juntos. Yo creo que debe ser ese el escenario.
Lo que para muchos sorprende es Evolución y la Coalición Cívica. Nosotros ordenamos esto por lo que pasa a nivel provincial y nacional. ¿Dónde se ubican los líderes de ambos espacios trasladados al plano local? Repito, Juntos Polarizado, los radicales con una lista aparte puede ser una posibilidad. Lo que hay que tener en claro dentro del radicalismo es que el único que camina y se proclamó precandidato es Ricardo Curone. No hay otro. El resto habla en los medios y cuando le preguntan de candidatura lo toman con horror, dicen que no es el momento. El que dijo, sí, acá estoy yo, quiero ser candidato y quiero ser intendente, fue Ricardo Curone, que en sus redes sigue sacándose foto y caminando con los vecinos. Nos vamos a hacer una pausa. Fue la editorial de Agenda Política. Quédese. Vamos a alquile balcones porque se viene Pepo Batallanes. Analizamos esto y mucho más junto a la periodista de la urna de los almuerzos. Tras la pausa, ella y después Marcelo Musso para hablar de toda la política de Luján. No te vayas que ya venimos. Saúl Ubaldini Luján, junto al pueblo siempre. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. 82 edificios escolares, en todos se ha realizado algo. 120 obras para mejorar la calidad edilicia para la educación de nuestros chicos. Parrilla y Luján es hablar de el buen gusto. Parrilladas completas, papas fritas, ensaladas, empanadas, variedad en sándwich. Parrilla y asador criollo, el buen gusto. Colectora acceso este, kilómetro 65, a la altura del barrio Villa del Parque. Abierto de martes a domingos, atendido por sus dueños. El buen gusto. Reservas 02323-340982. Parrilla, sentite como en casa. El buen gusto. Colectora acceso este, kilómetro 65, altura barrio Villa del Parque. El buen gusto es hablar de parrilla. Salón de belleza unisex Daniel, de Daniel Cherencio. Cortes para caballeros, damas y niños. Tinturas, coloración, permanentes. Salón de belleza unisex, Daniel, de Daniel Cherencio. Santa Fe, 683, en Opendoor, a pasos de la comisaría. Biotank, plantas de tratamiento de efluentes domiciliarios. Biotank, teléfono 2323-67-0994. Biotank, tratamientos integrales. Biotank 670994. Daniel Salvato e Hijos, Seguros Generales. Consulte cotización y empresas. Daniel Salvato Seguros, en Francia 1174. ¿Tenés medicamentos en desuso? El Colegio de Farmacéuticos de Luján y el municipio te invitan a sumarte a la campaña Si ya no lo usás, donalo. Si tenés medicamentos en desuso, acércalo a tu farmacia más cercana. Los farmacéuticos recibirán tus donaciones y las clasificarán, desechando lo que esté en mal estado, para finalmente ponerlas a disposición del Banco de Medicamentos Municipal. Si ya no lo usás, donalo. Contamos con tu colaboración. Ayudemos en red a los que más lo necesitan.
Buenos Aires siempre te espera. Estamos al aire, estamos en vivo, claro que sí, Agenda Política, 25 minutos de las 9 de la noche, lo anticipábamos en los títulos, lo anticipábamos en el primer bloque, la recibimos con un placer, como siempre, a Silvia Pepó Batallanes. ¿Cómo estás, Pepó? Un placer, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. A mí, se lo digo siempre. Diga, diga. Hace una fanfarria, una parafernalia que siempre digo, parece que viene Elizabeth Piqué o Magdalena Ruiz Guiñazú. ¿Usted se merece esa presentación? Pero como ñoquis, me merezco eso y mucho más. ¿Cómo andas, che? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, gracias, ¿eh? Escuchando tu editorial y realmente... ¿Estamos ahí, parados o estamos en...? ¿Cómo estamos? Estamos parados. Pues estamos parados, te digo, porque acá está parado, porque arriba está parado. Claro. Viste, los radicales... Yo lo escucho a Manes y a Morales, sobre todo a Manes. A Morales le tengo un poco más de respeto porque mal que mal ha sido gobernador, ha sido un buen gobernador, tuvo agallas para meterla en cana a Milagro Sala, no se dejó presionar y eso dice mucho de una persona. Sí. Ahora, le tengo una desconfianza total, es íntimo de Larreta, de Massa, ¿viste? Pero bueno, no importa. Esos son mis gustos o disgustos personales. Pero Manes que... sabe tanto de política como yo de ballet. Sí, Manes se borró y ahora volvió a aparecer. Bueno, parece ser, según él, yo calculo que lo que están haciendo, porque ese cuadro que vos mostraste es bastante... ¿Certero? Certero, en el sentido de que los radicales, muerto Alfonsín, nunca más pudieron levantar cabeza. Vos fíjate que acá, a nivel local... Resucitaron políticamente cuando se metieron dentro de Juntos. Bueno, pará. Primero acá en Luján ya ni concejales tenían, y gracias a ese frente cívico que hicieron en el 2011 con la Unión Vecinal, el Partido Socialista... La lista roja esa que cabezó Luciani. Claro. Exactamente. Y yo siempre les decía, ¿dónde le van a hacer, en qué plaza le van a hacer el monumento a Luciani? Porque si no hubiera sido por él, ustedes desaparecen de Luján. Oh, que gracias a nosotros, Luciani. Yo digo, no, no es cierto, ¿viste? Bueno, no tenían nada. En el 2015 hacen con el PRO, que eso hay que reconocérselo, que Mauricio Macri, que es un desagradecido. ¿Los metió adentro? No, no. Gracias a Emilio Monzó. Emilio Monzó tenía armado todo lo que era el PRO, pero no tenían esa estructura política que sí tienen los radicales. Y fue él el que se encargó de convencerlos de que se metieran. Ahora, si los largás solos, no juntan ni cuatro votos. Ni a nivel nacional, ni a nivel provincial, ni acá a nivel local. Entonces, a mí me parece ridículo cuando veo que acá tenés Alexis Pelagatta por un lado, Fernando Caset por el otro lado, que como decís vos, es bastante lógico y me parece muy inteligente de su parte si lo pone a Charlie Romero o alguna persona de su confianza. No va a ser él es la información que tenemos. Y a lo que es el comité, que el comité no sabe si es Pérez Naveiro, si es Curone, quién es, pero bueno, en estos momentos el que está caminando las calles es Curone. Y el único proclamado precandidato. Porque ninguno salió a decir nada. Sí, pero yo creo que fue... Bueno, Pelagatta puso una foto. Pero yo creo que fue en tu programa donde Pérez Naveiro o en el de Gerardo dijo, no, que como los precandidatos, los radicales ya había hablando de precandidaturas. Cassel lo dijo, que era una locura hablar de precandidaturas. No. Lo dijo que yo te mandé un mensajito, fue a vos. Me imagino que estará hablando de Pelagatta. Y ellos ya tienen un precandidato. Totalmente. A ver, que sean un poco más coherentes, ¿viste? En el 21, cuando hubo internas, yo me acuerdo que Ezequiel, no sé si a vos o a quién, o a mí o a alguien de los que estamos en los medios, dijo, si para las próximas internas Luján vuelve a tener cuatro candidatos, estamos muy mal, quiere decir que hemos hecho todo mal. Bueno, consiguieron una lista de unidad, pero ahora a nivel precandidato de, ¿cómo es?, a intendente, ya mínimamente hay tres. Uno que no sabemos quién es, que es por el espacio del Ateneo, que sería muy inteligente el Ateneo si se corrieran. Otro por el espacio del comité, que es Curone, y Alexis Pelagatto, que dice que es de Evolución junto con Martín Lustó. Entonces, déjense de joder, chicos. Les están poniendo en bandeja de plata poder ganar las elecciones. Y esto no solo va para los radicales, va también para los del PRO. Ahí están peleándose como gato, perro y gato, una bolsa de gatos, Patricia Bullrich con Larreta. Nadie te larga una propuesta. Totalmente. Nadie te dice qué va a hacer con la inflación. Esperemos que después del 24, cuando esté todo cerrado, que toda esta rosca termine, empiecen con las propuestas. Yo no creo, Ahora, ponerles que los perdonemos, entre comillas, que están armando quién va acá, quién va allá, negociando. Pero después del 24, señores políticos,
empiecen con la propuesta que la gente quiere. Pero además ni siquiera es con la propuesta que la gente quiere. El diagnóstico va a hablar de propuestas. Bueno, creo que van a venir muy pocos. Te vas a quedar sin clientela. Les voy a pedir. Escúchame, Juan. El diagnóstico lo tenemos todos. El país está dinamitado, con una inflación galopante, con un desgobierno total, porque el presidente no existe. ¿Inseguridad? Con dentro del mismo gobierno, un espacio golpista manejado por la expresidente, que fue la que lo puso como presidente, y habla como si ella fuera opositor y no tuviera nada que ver. Habría que avisarle que está dentro del gobierno. Habría que avisarle. Y habría que avisarle que este presidente lo puso ella. Lo puso ella, tal cual. Perdón, fue así, ¿no? Fue así, tal cual. Que el inútil, si es un inútil, ella lo eligió. Con el que es el superministro de Economía, que ahora está volando a China en un avión que salió $28 millones, cuando hay un 40% de pobreza, cuando de 10 chicos, 6 no comen como corresponden, 6 o 7 no comen como corresponden, cuando la educación pública está peor que nunca, la salud no existe y la seguridad, mejor no hablemos, ¿no? Entonces, ¿qué vienen a hablar? Hoy los escuchaba, tanto Milei, otro loco que te faltó nombrar, hoy tanto Milei, si quisieran que yo desapareciera, habla de que lo quieren hacer desaparecer. ¿Los referentes de Milei que tiene Luján son confiables? No. No sé, qué sé yo. Yo los he entrevistado y... Pablito Carnevale, que puso en las redes sociales el barrio Pedro Varela, en vez de Padre Varela. Señor Pablito Carnevale, es Padre Varela, no hay ningún Pedro Varela, es Padre Varela. En todo caso hubiera puesto Felipe Varela, que todo el mundo sabe quién es. Felipe Varela va, el tema, claro, ¿no? Viste, Felipe Varela viene y por... Y es candidato de Milei, Carnevale. Es el candidato de Milei que encabezará. El barrio Pedro Varela, lo acomodaron después. Pero además, bueno, ¿sabés qué pasa? Que es la crítica que yo le hago a Milei y se le he hecho con el micrófono prendido y con el micrófono apagado, tanto a Palito como a Guido Barrizzi. ¿Potable Barrizzi? Sí, Barrizzi, sí. Buen pibe, ¿no? Buen tipo. La crítica que... Despotrican contra la casta política. Y Palito Carnevale toda su vida vivió de la política. No puedo decir lo mismo de Guido, porque Guido tiene... Carnevale es la casta. Totalmente ha sido noticia. Funcionario del gobierno de Cuba, iba poco a Rodríguez. Bueno, pero mucho antes, antes era princista, peronista, fue apoderado. Secretario del bloque de Prince, ¿dónde fue apoderado del partido justicialista hace como 20 años, no sé cuánto. Después trabajó con Cuba. ¿Ese es el hombre que habla de la casta? Ese hombre habla de la casta. Bien, muy bien, estamos bárbaros. Bueno, y Milei habla de la casta y hace arreglos en La Rioja con el sobrino de Menem. Más casta que los Menem en La Rioja no hay. Ojo, el chico a lo mejor es una maravilla. Es el hijo de la casta no se salvó nadie, no se salvó nadie. Pero ¿sabés qué? Bueno, eso es lo que yo siempre digo. Están todos con el dedito levantando. La Carrió dando cátedra de moral. Milei despotricando contra la casta política. Sí. Patricia Bullrich peleándose con la Reta con Bullrich, la Reta jugando a ese juego que yo no sé. Que no debería entrar, ¿no? No, a esto voy. La Reta es uno de los fundadores del PRO. Fue el brazo derecho de Macri y es un muy buen ejecutor. De hecho, las dos gestiones de Macri como jefe de gobierno fueron buenas porque él era el que manejaba todo. Uh-huh. Lo dejó en Ciudad y no se lo llevó a Nación. Otro hubiera sido el Cantarse en vez del soquete de Marcos Peña. Hablando de la Reta. Grifini es el candidato a la Reta. Para. Cierre, termine. Pero, ¿la Reta está jugando, le abre la puerta a Lustó? ¿Va a perder por ahí el bastión por excelencia del PRO, que es la ciudad autónoma? No. Oh, ahí va Jorge Macri ahí, ¿o no? No sé si quién va a ganar. ¿Y si le gana Lustó a Jorge Macri? Sí, Lustó mide bien en la ciudad. Mide bien. Además, también es una renovación. Y hay que recordar, bueno, en Cava no nos ven. Lustó es el famoso ministro de Economía, primer ministro de Economía de Cristina Kirchner. Exactamente. Que hizo la 125. Donde la grieta, si la teníamos ahí, se agudizó mucho más. Bueno, perdón, volvamos bueno, a la... Bueno, Cristina lo chicañó en la última sesión con la 125. Sí, le dijo, lo aprendí con vos con la 125. Pues debe haber sido la única vez que me gustó algo que dijo Cristina. Dijo algo coherente, ¿no? A mí me gustó que lo dijera. Vamos a lo local. Al pago chico. ¿Grifini es el candidato de la Reta? Aparentemente, lo ha presentado acá. El año pasado, en diciembre, cuando hizo una reunión, estuvieron... A mí no me cabe ninguna duda, ¿eh? Vino, una vez vino con la Reta y después vino Santilli solo el 8 de diciembre, me acuerdo que era porque era un día feriado, y él en público dijo que quería que Héctor le hiciera una interna dentro del PRO
a Rita y después se acordó de que también estaba Castaños y lo nombró a Castaños. Es el hombre de la reta, pero ¿alcanza? Porque vos mostraste ahí una foto en la que todo lo que convergería con la reta, a ver, el espacio de cassette, que en realidad los radicales deberían... Tenemos, Javi, ponemos la placa. Si la tenemos, ponemos la placa de la reta para ir viéndola y charlando y un poquito con... Y después que ponga la de Bullrich y también sí, la y la vamos mirando. La hice en base a lo que hay hoy, ¿viste? Héctor Griffini. Ese sería el candidato para mí. Está bien. De Mares. De Mares, bueno. De Mares va colgado con... De Mares no pretenderá que la reta le baje una lista para que él haga el mismo papelón que hizo en el 21, que salió último. Y después Cassette, que no sería Cassette, es la información que di. Bueno, está bien, pero entonces si no es Cassette, porque Cassette no va a jugar a ir tercero en la lista de Griffini. No, pero, por eso. Entonces él no jugará. No puedo ser yo, anda Charlie Romero. No, está bien, eso me parece inteligente. Es coherente, el hombre no es ningún... Porque sabes que va a ser muy difícil. ¿Y lo de evolución? Evolución. Yo porque Lustó que queda con la reta, y yo digo que si eso sigue continuando, hay que bajarlo al plano local. ¿Y sí? Pelagata colgado ahí de Griffini, no sé. ¿Qué y la coalición cívica con Jeremías Rodríguez, Susana Buzo, etcétera, ahí. Y ya está, Susana Buzo. ¡Bingo! ¡Cerramos! ¡Nos vamos! Ya está, si son ellos tres. ¡Ponelo fideo que...! Claro, ¿viste? Está bien, coalición... Y bueno, y se tendrá que pelear Griffini, las histerias de uno... Esto está más fácil. Vamos a la otra placa, que ahí está la ensalada mayor, donde sí, hay... Yo creo, pará, en esta placa yo creo que... Volvemos a la anterior, a ver, ahí está. En la de la reta, yo creo que sí o sí, la cabeza es Griffini. Que después Griffini... No hay duda. Se corra, ceda, haga otra cosa, ese es otro tema que lo definirá él, de acuerdo a lo que le dicen... Hay una negociación más fácil ahí. Acá no está difícil, en la de Bullrich. A mí no me cabe ninguna duda, a ver si coincidís conmigo, también, que Rita Salaberry es hoy la líder dentro del espacio. No sé si es la líder, ahora lo hemos hablado muchas veces y yo te... Con la foto saco chapa, ¿coincidís conmigo que saco chapa con la foto? Con mucha chapa, con esa foto saco chapa. A lo que voy, lo hemos hablado muchas veces acá, que, y yo te lo decía en el 21, ¿quién es la que es conocida de todos los... De las cinco listas que estuvieron en el 21, ¿quién es la que es conocida? ¿Bien o mal, Rita? Con corta edad, pero con una carrera ya... De profesional. Inclusive yo le digo siempre a ella que ya tiene todos los vicios de los políticos viejos. Yo creo que la presión la tiene ella este año, porque no sé si juega las últimas cartas, pero es joven. Puede perder. ¿Tiene una más? Y es muy joven, tiene 30 años. Pero coincidí que la mayor presión la tiene. Ella es la que tiene, de todos los que están ahí, es la que mayor presión tiene. ¿La UCR la metemos ahí? ¿Vos metés ahí la UCR de quién? De Pérez Naveiro. Y claro, la de Abad, la de Pérez Naveiro. Pero la UCR oficialista, digamos. ¿Pero qué te hace creer que Abad va a arreglar con Bullrich? Y hoy es la información. Eso dijo él el otro día, hay que ver qué dice Bullrich. Pero la UCR confía con tener una lista, con que haya una tercera lista que sea de la UCR. Bueno, está bien, y van a ir... ¿Utopía total? No, si se juntan no sería tan utópico. ¿Viste? Lo que pasa es que no van a ganar, yo creo que no pasan las PASO. Esto, quieras que no, va a terminar de nuevo. No sé si polarizándose, porque Milei va a ser una buena elección. No va a ser a nivel local, creo yo, lo que puede llegar a ser a nivel nacional. Pero ya no va a ser, ¿te acordás como antes que eran o Cambiemos o todos? Ahora yo creo que bueno, va a haber esa tercer pata que es ¿cómo se llama lo de la Libertad Avanza? O bueno, Avanza los libertarios. Libre. Lo que pasa es que también ellos hacen una ensalada, lo meten Sper. Bueno, Castaños, ¿qué onda? ¿Dónde lo metemos? Ahí, pero ¿a dónde? Está bien, Castaños hace 2 años más o menos que viene diciendo, más 3 años que viene diciendo que él es el referente local de Rita, de Patricia Bullrich. La mesa de Patricia Bullrich. Y de Jorge Macri. Sí, ahora, sí, lo ha sido, se ha movido, se ha manejado. Pero ¿querés que te diga una cosa? Yo no sé si arriba está tan bien considerado como él cree, porque ¿cuál sería la lógica? Que Bullrich dijera lo mismo que dijo la reta con Griffini. Sí, en una sola lista, Rita le quita protagonismo y querrás ser concejal, no sé. Porque él dijo en su momento que él dijo que era intendente, que concejal no. ¿Dijo claro, eso? Yo te voy a decir que se iba a su casa si no era de precandidato. Ahora yo te voy a decir una cosa, un chico
que también es joven. Él debe ser para mí debe ser concejal, un es joven. Porque no ha pasado por el Ejecutivo, porque claro, tuvo un puestito. Y no ha pasado por ninguna banca. No ha pasado por ninguna banca. Sí, tuvo un puesto en el polideportivo, sí, ahí allá, pero escondido. 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 Que es el que mismo que sigue teniendo ahora, que es el sí, sábado que va un rato, el domingo que va un rato. Entonces es... o sea, yo entiendo que él la sostuvo a Patricia Bullrich desde el Vamos. Siempre fue bullrichista. Cometió algunos pecadillos de juventud. El año pasado sacó una foto con Larreta, sí, que a Bullrich eso le cayó muy mal. Pero bueno... Patinó un par de veces el hombre, ¿no? No, bueno, pero pará. Larreta dijo, mi candidato, o Santilli, el candidato nuestro es Griffini. Después que Griffini... Lo dijo en 1957. Y lo dijo también en Breaking, la última vez que estuvo. Exactamente. Nunca Patricia Bullrich ha dicho, este es mi candidato. Claro. Tampoco ha dicho que es Rita. Tampoco ha dicho que es Somos Luján, que esa es otra cosa que llama la atención. Una vertiente como Somos Luján, un partido, no, encabezado, acá y en tu programa, encabezado por el Negro Juárez. Cerró con Bullrich algo. Ya. Pero obvio que cerró los con Bullrich. Los partidos vecinalistas de la provincia... Esa foto, sí. Pero, a ver, el Negro Juárez viene del radicalismo, estuvo con el GEN. Está bien, el GEN en un momento estuvo con, en el 17, estuvo con Massa. O sea, son... Viste que la gente dice que el GEN, Massa... Luján hoy cerca al radicalismo con este pero, chico. Pero es con Pelagata o con Pérez Naveiro. ¿Y qué estaba con Griffin, el GEN? Ahora ya me va a salir el nombre. Jeremy, pero cerca, ¿de quién? De Pérez Naveiro. De Pérez Naveiro. Bueno, todo bien, ¿viste? A ver, el Negro Juárez tiene un origen radical. El GEN tenía un origen radical. Pero después estuvieron con Massa, estuvieron con este, estuvieron con el otro. Y ahora van con Bullrich. A mí me parece poco serio. Yo entiendo... No comulgan, ¿no? No, entiendo que podés, hoy la política da para que podés cambiar de opinión lo que quieras. Yo, si hace 2 años, 3 años, me decías, ¿te gusta Patricia Bullrich? Te decía, ni loca. Ahora me parece lo más potable. Se nos va el tiempo. Guarda, bueno, que está presente. Vale, que está presente. Guarda lo que va a decir con el último que está presente. Bueno. Marcelo Musso, a ver. Y Marcelo tiene una trayectoria política, ha sido concejal, ha sido precandidato a intendente, sí, ha sido director. Tiene un recorrido. Tiene un recorrido en lo que es la vía pública y tiene también su vida privada, que es odontólogo. Bien. Pero, yo lo que encuentro es que, ojo, tiene un muy buen respaldo, que es De la Torre. Totalmente. Pero mejor el respaldo... tema es que De la Torre, ¿qué va a hacer de su vida? Bueno, claro, eso te va a decir. Si ya la Torre... Ya se Musso, que ya se viene Musso a agenda política. De la volvemos Torre, al piso. De la Torre, sí, hubiera sido elegido para ser el candidato a gobernador, Musso estaría saltando en una pata. No sé, claro, qué está haciendo ahora. Y vos sabés que lo hemos hablado. Por ahí, la que es más conocida es Rita Salaverry. ¿Qué pasa? Y eso se lo podés preguntar. Si Patricia dice bajo una sola lista y la lista que bajo... es para Salaverry, porque Ritondo está jodiendo con que si se queda con Patricia, que la candidata tiene que ser Rita. Ojo, porque totalmente. Lo de Rita no está definido todavía. Yo nombré los que estaban en la foto del 25 de mayo, intendentes y manos ultraderecha de Grindetti. Yo te digo que, como veo, viste que no solamente, esa fue la... No fue una fotito, fue una fotito. Fue una fotaza para Rita. Fue una fotaza. Ahora, la contracara de todo eso, que es la buceca que se hizo en Somos Luján, en la que estuvieron Juárez y su gente, Musso, Castaños, hablando, sí, de que eran el equipo de Rita. Ah, no, me preguntan a Musso, ¿cómo tuvo la buceca? Yo, ¿querés que te diga? Y disculpame, Marcelo, pero ¿querés que te diga qué es lo que pienso? Y fue un golpe como para, ay, tenemos que dar volumen, claro, como que somos... Y después vamos a juntarnos, vamos a demostrar un poco de fuerza. Claro. Fuerza, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tomamos la buceca y... eso preguntáselo vos a Marcelo. Sí. Si Bullrich dice, bueno, bajo una sola lista y la candidata es Rita. Ojo, puede ser la otra, ¿eh? Puede decir bajo una sola lista y el candidato bueno, es Musso. ¿Musso tendrá que ser concejal? No. ¿Volverá a ser concejal Musso? ¿Qué pasa si De la Torre, que hace años que está trabajando con Bullrich, le dice, bajamos una sola lista y el candidato es Musso? O bajás dos listas. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Rita? Ojo, porque Rita tiene un as en la manga, que tienen los vecinalistas siempre, que pueden ir con la boleta. Yo te tiro una bomba. A mí me dijeron que... que le ofrecieron a Rita hasta la lista de la Reta en Luján. Sí. ¿Vos la tenías también? ¿La tenías también? La tengo, pero no sé si es cierto. Perdón, sí, bueno, sí. Porque el que ya me... entraríamos en una ensalada ya completa, sí, porque... Pero me la tiraron y capaz que puede llegar a ser verdad. Utópico hoy, yo creo que el escenario, lo coincidimos con vos, Pepo, es ese.
en el caso de las dos opciones, y el radicalismo insiste con que puede llegar a tener una tercera lista. Yo lo que veo es que a Griffini le queda mucha resaca, ¿viste? Con lo que tiene que negociar. Está muy confiado Griffini, ¿eh? Está bien, está muy confiado, pero hay una cosa que es real. No tiene estructura. ¿A quién pone de primer candidato a intendente? Va a tener billetera, va a tener billetera, ¿eh? ¿No le va a alcanzar? Mira. Muchas, dicen por acá. Pero no es una cuestión de que tenga mucha billetera o no. ¿Alguna vez viste más billetera que la que tuvo voto en el 2013 y en el 2015? No, total. ¿Alguna vez viste pero más Griffin billetera? Tiene más para ganar que para perder en esta, porque es su primera candidatura oficial, digamos. Podría tener una posibilidad. Vuelvo a repetir, la mayor presión la puede llegar a tener Salaverry, políticamente hablando, por su recorrido. Pero también hay otra cosa que es real. A Rita la conocen, Gusto no la conocen. Sí. A Héctor lo conoce la gente. Cada 10 personas, 6 o 7 la conocen a Rita y 3 a Griffini, puede ser, o 4, o me quedo, ando por ahí. 3. 7 y 3. 7 y 3, tal cual. Y él tiene que remontar eso. ¿Lo va a remontar? La gran pregunta. Porque yo se lo dije una vez, sacarse fotos todo el tiempo que estás en Cava con Santilli, con Larreta, los votos están acá, chicos. Tiene que venir a amarrarse un poquito los zapatetes. Barrate las patas, querido, metete, que eso los vecinalistas lo saben hacer bien, hacer campaña de recorrer barrio por barrio, casa por casa. Musso también lo sabe hacer, ¿eh? No lo digo porque esté acá presente, Pérez Naveiro no, también lo Marcelo sabe hacer. Marcelo tampoco lo digo porque esté presente, ha caminado, o sea, nunca ha dejado de caminar. Bueno. Si no fue el tiempo, me le quita minutos a Musso. Bueno, o seguimos y le digo, lo mandamos a Musso. No, pobre Musso. Pero lo importante es el que es el precandidato. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a vos. Sí. Silvia Pepó Batallán, está en la pausa. Habla Marcelo Musso, el hombre de Joaquín de la Torre, dentro del armado de Bullrich. No te vayas, que ya venimos. Agrupación Saúl Ubaldini Luján, junto al pueblo siempre. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. 82 edificios escolares, en todos se ha realizado algo. 120 obras para mejorar la calidad edilicia para la educación de nuestros chicos. Hablar de parrilla en Luján es hablar de el buen gusto. Parrilladas completas, papas fritas, ensaladas, empanadas, variedad en sándwich, parrilla y asador criollo, el buen gusto. Colectora acceso este, kilómetro 65, a la altura del barrio Villa del Parque. Abierto de martes a domingos, atendido por sus dueños. El buen gusto. Reservas 02323-340982. Parrilla, sentite como en casa. El buen gusto. Colectora acceso este, kilómetro 65, altura barrio Villa del Parque. El buen gusto es hablar de parrilla. Salón de belleza unisex Daniel, de Daniel Cherencio. Cortes para caballeros, damas y niños. Tinturas, coloración, permanentes. Salón de belleza unisex Daniel, de Daniel Cherencio. Santa Fe 683, en Opendoor, a pasos de la comisaría. Biotank, plantas de tratamiento de efluentes domiciliarios. Biotank, teléfono 2323-670994. Biotank, tratamientos integrales. Biotank, 670994.
Daniel Salvato e Hijos, Seguros Generales. Consulte cotización y empresas. Daniel Salvato Seguros, en Francia, 1174. ¿Tenés medicamentos en desuso? El Colegio de Farmacéuticos de Luján y el municipio te invitan a sumarte a la campaña Si ya no lo usás, donalo. Si tenés medicamentos en desuso, acércalo a tu farmacia más cercana. Los farmacéuticos recibirán tus donaciones y las clasificarán, desechando lo que esté en mal estado, para finalmente ponerlas a disposición del Banco de Medicamentos Municipal. Si ya no lo usás, donalo. Contamos con tu colaboración. Ayudemos en red a los que más lo necesitan. Al aire, claro que sí. Si grabaríamos las cosas que pasan acá atrás en los cortes, 8 minutos para las 10 de la noche. Marcelo Mus, un placer. Un placer. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a toda la teleaudiencia. El hombre de Joaquín de la Torre, el hombre que quiere ser protagonista en esta ensalada, políticamente hablando. ¿Hay un panorama más definido? ¿Se van aclarando las cosas en el panorama local estrictamente, Marcelo? ¿O estamos como hace 15 días cuando hicimos la última nota? No, poco a poco yo creo que teníamos que tener... Decime algo. No, teníamos que tener definiciones a nivel... 27 días, ¿no? Es el 24 de junio. Sí, ya falta muy poco. Las reuniones siguen día a día, se aceleran las conversaciones y las definiciones tienen que estar... por sobre todo en esta semana. Por lo pronto, yo sigo manteniendo reuniones y demás, por más que Joaquín de la Torre no sea precandidato a gobernador, es una pieza clave en la mesa de Patricia Bullrich y es alguien con el que también tienen trato permanente. La noticia de no ser candidato a gobernador no lo movió nunca el espacio, siempre... No, nunca se barajó ninguna posibilidad de irse el espacio Patricia Bullrich. No, él cedió su espacio. La verdad Bien. Que él no jugó a personalismo. Él quería que fuera un intendente. Respetó la decisión. Él quería que sea un intendente de la provincia quien fuera el precandidato a gobernador. No quería que fuera Santilli, obviamente. Y fue un intendente de la provincia. Néstor Grindetti, de la tercera sección electoral. Y él acompañó esa decisión. E igualmente, un día antes había tenido ya reunión con el intendente de Lanús, en licencia. Bien. ¿Qué te pareció el análisis que hicimos de la posibilidad de lo que se habla hoy? Que puede escapar a la realidad, pero es lo que está instalándose de a poco, de no una diversidad de listas dentro de Luján, y con la posibilidad de que haya 2 o 3 listas nada más dentro del armado. Bueno, ustedes son los periodistas y la verdad que tienen una es noción y una visión detallada de lo que ocurre a nivel local. Se está buscando lista de unidad, se está buscando que haya una lista sola por el lado de Patricia Bullrich y otra lista solo por el lado de Horacio Larreta. En verdad, hay distintos actores en juego y uno de esos actores... en el espacio que me toca conformar, es quien te habla. Bien. Con aspiraciones intactas, sigo con mi objetivo, yo creo que bien le haría a Luján tener un precandidato como quien te habla, no soy egocéntrico, no soy narcisista, pero sé lo que puedo dar y lo que puedo hacer por Luján, porque no solamente tenés que tener proyectos, sino también tenés que tener honestidad y poner un poco el corazón en todo esto. Y Luján es mi ciudad, como siempre te lo digo. Luján es donde nací y donde pienso morir. Y qué mejor que alguien que quiera hacer cosas por Luján. ¿De la Torre puede llegar a tener la posibilidad de negociar, políticamente hablando, un lugar para vos dentro de las PASO? Obviamente, yo estoy... ¿Qué es lo que te dice él? ¿Cuándo lo viste por última vez? ¿O todavía
Al faltar 27 días, estamos con incertidumbre. No, estuve en contacto con él el 25 de mayo cuando Patricia Bullrich estuvo en San Miguel. Por otro lado, Bien. Obviamente, estaba Grindetti con Ritondo. Bien. Y todos hablan de la foto de Grindetti y Ritondo, pero no hablan de la foto o el mensaje de Patricia Bullrich con Joaquín de la Torre en San Miguel. ¿Qué, cuál fue? ¿Cuál fue qué? ¿El mensaje? Claro. Y por un lado, arregle la provincia, pero Joaquín sigue siendo una pieza fundamental y clave en este tablero de ajedrez que es la política y el armado de Patricia Bullrich. Aparte un hombre de estricta consulta de Patricia Bullrich. Y vos fíjate cómo habla Patricia muchas veces. De consulta permanente por su trayectoria, ¿no? Joaquín ha armado un buen equipo y le ha armado muy bien los distintos distritos, más que todo en la primera Patricia, se encuentra con un buen grupo de personas trabajando para ella. Y por más que él no sea el candidato a gobernador, insisto, ha dejado su equipo a pura y entera disposición de Patricia Bullrich. Y en el hipotético caso de lo que analizábamos con Pepo, que es la lista de unidad dentro de la lista de Bullrich, y valga la redundancia, ¿crees capacitado a todos los actores como para poder acordar? No. No creo. Pero ¿y bueno, entonces dónde vamos a parar? Las PASO se hicieron para algo, para que diriman entre los distintos actores y el pueblo pueda elegir. Perdóname que te interrumpa. ¿Vos ves otro escenario que el que nosotros vislumbrábamos con Pepo? ¿Ves más de una lista de Bullrich? Se está pidiendo una lista de Bullrich. Hay que ver si hay una lista de Bullrich. Hay que ver eso si hay. Eso quiere decir que tienen que acordar todos los actores que poníamos en la placa. Y yo estoy hablando con casi todos. Bien. Con Juan Carlos Juárez tengo la mejor relación, con Ignacio Castaños tengo la mejor relación, inclusive con... Con la que tenés que tener la mejor relación es con Rita Saravarri. A ella también, ella se proclamó hace poco. En ese caso, ¿no? Hace poco se proclamó, o la proclamaron desde su espacio, que es la Unión Vecinal, precandidata a intendente, y la verdad que... Sí, plenario que hubo la semana pasada. Es correcto. Ella también dijo que estaba dentro del espacio de Juntos, así que bienvenida al juego. Ahora las negociaciones vendrán desde arriba hacia abajo y veremos cómo queda. ¿Y con el radicalismo? Siempre tengo buen trato. ¿Lo metes ahí también? ¿Lo metemos ahí al radicalismo? Porque está el radicalismo oficial con Curone, sí. Que al Martín Tetaz estar el presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires, estar acordando o al lado de Patricia Bullrich y de Grindetti, nosotros tenemos que bajar al plano local eso, ¿no? Habría que preguntar a los radicales, ¿van a presentar un candidato a nivel nacional o vienen acompañando a Patricia? Yo creo que depende Patricia. Mucho de eso, Marce. Eso totalmente es lo que estoy viendo yo. Si presentan un candidato a nivel local, a nivel nacional, obviamente van a tener cada uno su lista y confrontarán también en estas PASO. Bien. Una lista. ¿Quién? Los radicales, aunque tengan candidato. ¿No? ¿Y acá local ninguna? Una lista. Una lista, bueno. Pepo es nuestro ángel, sí, alguien sí, está sí. Hablando. Pueden llegar. Pero me gusta la sinceridad, porque es una lista con dos candidatos. Bueno, lo que dijo, sí, yo creo que puede haber una interna local. ¿También la vislumbrás? Yo no creo que haya unidad entre el espacio de Cacer. La proclaman, van atrás, pero para mí son tan agua y aceite que... No la hubo cuando Manes... No la hubo para una interna, la va a haber para... Por eso mismo, no lo veo, ojalá se diera por ellos, viste, yo no comulgo con ellos, pero bueno, sí hablo con ellos. Marce, se nos fue el tiempo, te vamos a seguir invitando, quedan 27 días, lo mejor para vos y gracias por haber estado en Agenda Política, un placer. Gracias a ustedes, a todos los televidentes y bueno, esperemos esta semana para tener buenas noticias. Bien, nos vamos, hoy nos llegó todo el programa a la oposición, que es el que tiene, entre comillas, el mayor problema para definir su camino hacia las pasos. Dos cositas dentro del Frente de Todos. Noticia que tenemos es que Ariel Nota hoy se juntó con gente cercana al sciolismo, a Daniel Scioli, y lo que vislumbran, según la información de Agenda Política, es que Scioli va a ser precandidato a Nación. Ariel Nota podría acompañar esa lista para una presunta paso frente al intendente Voto para el mes de agosto. Atención con esta información. Nos vamos, nos encontramos el martes que viene, porque el lunes la sesión va a ser transmitida por el canal y el próximo martes a las 7 de la tarde nos encontramos. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias.